Comenzaremos con la tercera y última parte de estos vídeos en los que he hablado sobre la peste negra. Hoy hablaremos de la medicina medieval y de un enigmático y misterioso personaje que se hizo muy famoso durante la existencia de la pandemia, el Doctor Peste. La medicina era impartida en las universidades, pero era más empírica que científica y seguía influida en buena medida por los conocimientos aportados por Galeno de Pérgamo y otros autores griegos y latinos. La práctica médica se realizaba de una forma reflexiva, partiendo de los textos clásicos y no científica basada en la experimentación metodológica. La medicina medieval, como vemos, era muy precaria. No sabían qué provocaba la enfermedad y mucho menos cómo curarla o prevenirla. Se usaban brebajes de hierbas y piedras preciosas, a veces metales pesados, sangrías para bajar la fiebre y pomadas para neutralizar el veneno de los bubones. Muchas veces eran prácticas más perjudiciales que sanadoras. Pero algunos médicos acertaron con algunas medidas, como el uso de mascarillas o los medios para purificar el aire. Por ejemplo, se cuenta que el Papa Clemente VI se salvó porque se mantuvo aislado y rodeado de fogatas con hierbas aromáticas. Por aquella época, el médico leridano Jacme d'Agramont compuso un tratado de prevención de la peste. Fueron varios los libros que abordaron el tema de la peste de 1348, pero su Regiment es el primero escrito en catalán y con un ánimo de utilidad pública, y el primero de todos que abordaron la peste negra. Pero sin duda, lo más significativo de la peste fue el doctor Schnabel von Röhm, o más conocido como el doctor Peste. El doctor Peste era un médico especialista que trataba a aquellos que padecían la enfermedad. Eran votados por los pueblos que tenían muchas víctimas de la peste en tiempos de la epidemia. Debido a que la ciudad le pagaba su salario, ellos cuidaban de todos los ciudadanos, tanto a ricos como a pobres, sin importar de qué ciudad eran. Estos médicos no eran profesionales con formación médica y en muchos casos eran doctores de segunda categoría que no habían podido establecerse exitosamente en la profesión o médicos jóvenes que estaban tratando de hacerse camino. Los doctores de la peste trataban a los pacientes según su acuerdo y eran conocidos como médicos municipales o comunitarios de la peste negra, mientras que los médicos generales eran doctores separados y podían estar en la misma ciudad o en un pueblo europeo al mismo tiempo. En Francia y los Países Bajos, los médicos de la peste negra muchas veces no tenían ninguna formación médica y eran conocidos como empíricos. De hecho, uno de estos doctores había sido vendedor de frutas antes de dedicarse a la medicina. En los siglos XVII y XVIII, algunos doctores utilizaban máscaras que parecían picos de aves y los que llevaban diversas hierbas aromáticas. Las máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual, según la teoría miasmática de la enfermedad, era visto como la causa de la infección. Los médicos de la peste también trabajaban como funcionarios en tiempos de epidemias, comenzando con la peste negra en Europa en el siglo XIV. Su principal tarea, además de cuidar de las víctimas de la peste, era anotar en los registros públicos las muertes debido a la enfermedad. En algunas ciudades europeas como Florencia y Perugia, se les pedía a los doctores que realizaran autopsias para determinar la causa de la muerte y cómo la peste jugó un rol en ella. Los médicos de la peste se convirtieron en testadores y testigos de numerosos testamentos durante los tiempos de las epidemias.
Los doctores de la peste también daban asesoría a sus pacientes sobre su conducta antes de su muerte. Esta asesoría variaba dependiendo del paciente. Posteriormente, la naturaleza de la relación entre doctor y paciente fue gobernada por un código ético cada vez más complejo. Los doctores de la peste utilizaban la sangría y otros remedios, tales como poner sapos o sanguijuelas sobre los bubones para bajar la hinchazón, como rutina tradicional. Los médicos de la peste no podían interactuar con el público en general debido a la naturaleza de su trabajo y a la posibilidad de contagiar la enfermedad a otros, siendo también susceptibles a ser sujetos de cuarentena. En 1479, la ciudad italiana de Pavía contrató a Giovanni de Ventura como el médico comunitario de la peste. El doctor irlandés Niall O'Glacain se ganó mucho respeto en España, Francia e Italia por su valentía cuidando de muchos pacientes con la peste. El famoso anatomista Ambroise Paré y Paracelso también fueron famosos médicos de la peste en la Europa medieval. La peste negra se dio por extinguida en 1361. Dejando una cantidad estimada superior a 85 millones de personas fallecidas. Ha sido y es considerada la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad. Infectó prácticamente a todos los territorios conocidos, pero no afectó a la zona del África subsahariana ni al continente americano, que todavía no había sido descubierto. Dejó ciudades enteras vacías, poblaciones donde la resistencia y fortaleza de cada individuo marcó la diferencia entre la vida o la muerte. Viendo las medidas tomadas, cuesta imaginar cómo llegó la eliminación de la peste negra. No obstante, tras años de lucha, la peste negra fue remitiendo. Se aplicaron nuevas medidas de higiene que adoptaron los ciudadanos, sobre todo lo referente a las aguas fecales, pasando a crear canalizaciones para evitar el aumento de ratas. También aumentó la calidad de los alimentos, lo que ayudó a que millones de ciudadanos de Europa y Asia no comieran alimentos infectados o en mal estado. Hoy en día, se sabe cómo se propaga y quién transmite la peste negra. Con todos estos datos es más sencillo encontrar una cura. Pero en el siglo XIV todo era mucho más precario. Según las últimas investigaciones, parece ser que el motivo por el que la enfermedad remitió no se debió tanto a tomar medidas higiénicas, que también, sino a la genética de cada individuo. Hace unos años, en Madagascar, la peste negra volvió a surgir de su letargo. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo. Hasta pronto.